Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga y vamos a dar inicio rápidamente, estamos un poquito retrasados. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíen esta tarde, este compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este privilegio y la oportunidad única que nos permite, Señor, de entregarnos del alimento espiritual para vuestras almas, sabiendo que en este último tiempo, Señor, tú enviaste la unción del águila y todos los de la unción del águila serán despertados para comer esta comida especial, muy exquisita, oh Padre. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por este grandioso día que tú nos has enviado a existencia, Padre amado. Entonces queremos iniciar rápidamente la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías de esa manera. Captar y conocer tu glorioso mensaje de esta hora, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este compañerismo. Esta es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro mensaje que estábamos lecturando y hemos iniciado se titula Mensaje Encended la Luz, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 25 de enero del año 1964. Continuando con la lectura, vamos a dar comienzo en los párrafos 8. Dice: ¿Saben ustedes el señor M.C. Annerly? Creo que está presente. Yo vi su camioneta afuera hace un tiempo. Estábamos sentados. Era uno de mis primeros viajes de cacería aquí en Arizona. Estábamos sentados acá junto al Monte de la Superstición. Yo había oído de él ya por mucho tiempo y había oído de las leyendas que habían contado acerca de este Monte de la Superstición. Yo recuerdo la primera vez que fui a buscarlo. Fue antes que amaneciera y una gran sombra espantosa estaba suspendida al este de donde yo estaba, el cual era conocido como la Superstición. Supe de cómo los indios no se acercaban a él y cómo era que tenían miedo, cómo era que los españoles los habían maltratado en los días primitivos cuando andaban buscando oro. Ellos reclamaban que espíritus malos vivían allí. Todo esto estimuló mi curiosidad, pero yo solamente tenía una linterna para ver la superstición la primera vez. Y estuve mirando hasta que después de un rato la majestad del sol empezó a moverse sobre las tinieblas. Y cuando lo hizo, separó las tinieblas de la luz y las presionó hacia atrás. Finalmente se levantó a su altura, por encima del monte, y mostró la superstición tal como era. Alumbró y mostró lo que era. Y todos los miedos y temores que yo tenía acerca de la superstición se disiparon cuando el sol estuvo brillando en toda su potencia sobre él. Párrafo 9. El sol es el rey de todas las luces en esta tierra, en la esfera de las luces naturales. No importa cuánta luz artificial podamos tener y cuántos rayos eléctricos podamos producir, cuando el sol sale, todas las demás se oscurecen. Es lo mismo con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios sale, toda superstición, todo fanatismo denominacional y demás se desvanece y muestra exactamente lo que es. Dios en el principio dijo, sea la luz, la luz, la verdadera luz, la luz, rey, viene solamente por medio de la palabra de Dios. En el principio Dios separó la luz de las tinieblas. Y la palabra de Dios hecha manifiesta siempre separa la luz de las tinieblas. La gente puede salir con esto, aquello o lo otro. Pueden salir ismos, el comunismo, el fascismo y todos los otros ismos pueden salir. Supersticiones, cultos o lo que fuera pudieran salir. Pero cuando esa luz, rey de la Biblia, sale, toda superstición y cosas. Pero ven, nosotros sabemos que está allí. Pero hasta que sea vindicada y comprobada que es luz, entonces nosotros no tenemos el derecho de argumentar en contra de eso, debido a que apaga todas las otras luces. Jesús dijo, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz, su palabra es superior a todas las palabras del hombre. Sobre todo, cualquier cosa, su palabra es luz. Párrafo 10. Y nosotros sabemos que en el principio debió haber estado neblinoso y triste y oscuro. Mientras que el mundo giraba y cuando Dios sabía que se necesitaba la luz,
Ahora, su simiente ya estaba en la tierra debido a que él las había sembrado allí, pero ahora él necesitaba luz para producir esa simiente, para hacer que esa simiente viviera, por cuanto la simiente ya estaba allí. Así como fue en cada edad, Dios nos predijo lo que acontecería en cada edad. Lo único que necesita es la manifestación de la luz de Dios sobre esa escritura para hacerla vivir para esa edad. Y lo hará con tal que la luz pueda llegar a la palabra. Si la palabra está germinada, la hará vivir si es una promesa para ese día. Puede que usted siembre trigo en un tiempo y grano en otro. Algunos salen más lentos que otros, pues todos depende de la sazón. A la palabra de Dios viene en sazones, la ley y la gracia y demás, a medida que pasamos por las edades. Y cada vez se ha encendido por la manifestación de la luz, difundiendo la vida que está en la simiente. Por medio de la palabra de Dios, el sol brilla hoy día a causa de que el mismo sol que disfrutamos es la palabra de Dios hecha manifiesta. Esta misma luz del sol que vemos aquí afuera no es nada más que la palabra de Dios cuando Él dijo, sea la luz. ¿Y qué si Él hubiera dicho, sea la luz y no hubiera luz? Entonces no fue Dios el que habló. Cuando Dios dice, sea, lo será. Y así que nos damos cuenta que el sol que ahora estamos disfrutando es la manifestación de la misma palabra de Dios que se habló en Génesis. Y nosotros nos damos cuenta que la luz de Dios del día es su Hijo. Uno fue el SOL. Este es HIJO. El HIJO es la Biblia. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Hebreos 13:8. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Siempre es la palabra de Dios. Fue Cristo en Noé. Fue Cristo en Moisés, fue Cristo en David cuando miró sobre la ciudad como un rey rechazado, donde 800 años después Cristo estaría allí llorando sobre la ciudad siendo un rey rechazado, así como lo fue David. Siempre es el Espíritu de Cristo y la plena manifestación de la palabra de Dios fue dada a conocer a través de Jesucristo, el Espíritu de Dios. Párrafo 12. Ninguna vida puede venir fuera de la luz. La luz produce vida. No puede haber vida fuera de la luz, sea natural o espiritual. Tiene que ser, y solo la luz puede venir por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la luz cuando es manifestada. Es simplemente una simiente yaciendo allí, de igual manera como Dios sembró todas las semillas. Nuestros cuerpos estuvieron en la tierra antes que, bueno, antes que hubiera alguna luz aquí, alguna vida aquí, o lo que sea, el calcio, potasio, petróleo y luz cósmica, o lo que estuvo aquí cuando Dios creó la tierra. Solo se necesitó su palabra hablada para traerlos a existencia, así como lo hizo con la vida botánica, o la vida de árbol, o cualquier vida que habría. Párrafo 13. Nada puede vivir, sea natural o espiritual, sin su luz, y su palabra es luz y vida. Pero cuando Él envía su luz y le da a conocer al pueblo, y luego es rechazada, entonces, ¿qué de eso? De eso queremos hablar en esta mañana. Es rechazando esta luz por aquellos a quienes es enviada. La rechazan de la misma manera como en ese entonces. He aquí mi siervo, en quien mi alma tiene contentamiento. Él es la luz a los gentiles. Él es la luz al mundo. Él fue la luz del mundo, pero fue rechazado. Esa es la parte triste. Y cumple esa condición cada vez que Dios manifiesta su luz. El mundo en sí rechaza esa luz, porque está escrito allí mismo en la Biblia, en cada edad. Dios asignó un tanto de su palabra para cada edad y Él siempre envía a alguien para manifestar esa palabra. Se había profetizado de Jesús por 4000 años que Él vendría como el Mesías. Y cuando vino, Él manifestó toda promesa mesiánica. Pero aún la gente del mundo, las iglesias y demás, no saben nada de Él al respecto, por cuanto ellos se habían enredado con alguna otra cosa, tanto que les impidió poder reconocer esto.
Ahora, ¿qué si un hombre solo tenemos la parte natural? ¿Qué si un hombre que es nacido aquí para andar en la luz del sol, la cual Dios ha creado para él, y cuando menos se piensa, él cierra sus ojos, corre al sótano, cierra la puerta, cierra las cortinas y simplemente rehúsa reconocer que el sol está brillando? Él niega sus privilegios, él niega sus rayos calurosos, sus recursos que dan vida. Él niega la luz que es difundida para poder ver a dónde va y de dónde vino. Él niega eso. ¿Qué le dirían a un hombre que cerrara las cortinas o que corriera al sótano y apagara todas las luces y simplemente rehusara a reconocer que el sol estuviera brillando? Hay algo mentalmente mal con esa persona. Todos saben eso. Una mente natural le dirá que hay algo mal con esa persona, que él es, algo ha pasado con él, ha perdido su razón. Bueno, así es en la hora en que vivimos, cuando un hombre se cubre a sí mismo con alguna clase de pretexto, realmente le impedirá que reconozca la luz del Evangelio a medida que está brillando como brilla en este día. Cuando un hombre de plano la rechaza, se mete en algo y cierra la cortina y dice, yo no lo creo, hay algo mal con esa persona. No hay manera de negarlo, hay algo mal, algo le ha pasado y nos damos cuenta que hay tanto de eso hoy día. Párrafo 15. Ahora, Jesús fue el testimonio de todos los profetas inspirados, y toda la profecía de ellos fue aclarada en su edad, la que así se había profetizado para su edad. Él encendió cada candela de la palabra que estaba en la Biblia, la que se había profetizado de él. Una virgen concebirá. Ella lo hizo. Muy bien. Se llamará su nombre Consejero, Príncipe de Paz, Dios fuerte, Padre eterno, y él lo fue. Y los ojos de los ciegos verán, lo hicieron. Todo lo que fue profetizado de él aconteció cuando vino a la tierra. ¿Y por qué la gente no pudo ver eso? Fue porque parece extraño para nosotros ahora por cuanto estamos mirando hacia atrás a través de un espejo retrovisor. Pero ¿sabían ustedes que si siguen mirando hacia atrás de esa manera, ustedes van a fracasar? Miremos a lo que está por delante para nosotros. 16. Eso es lo que estaban haciendo ellos. La razón por la cual ellos hicieron eso es porque ellos estaban viviendo en el reflejo de otra luz. Ellos estaban viviendo en el reflejo de la luz de otro día. Y eso es lo que yo creo que le pasa al mundo hoy día, amigos. Y es porque nosotros estamos tratando de vivir en el reflejo de una luz que brilló en otro día. Un reflejo es una luz falsa. Es como un espejismo en la carretera. Vamos por la carretera y vemos un espejismo. Es un falso concepto del sol. Y cuando uno llega allí, no se ha producido nada más que algo falso. Uno no puede caminar en el reflejo del sol, debido a que solo es un espejismo, siempre mostrándole a uno que no hay nada con eso al respecto. Y cuando la gente trata de decirles a ustedes que Jesucristo no es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ellos los están dirigiendo a un espejismo. Eso es todo. Y cuando ustedes van a la iglesia y se unen a la iglesia, a un credo frío o algo así, no hay nada allí, nada más de lo que ustedes tuvieron en el mundo. Párrafo 17. Déjenme decirles, no rehúsen la luz del Evangelio de Jesucristo que trae los rayos calurosos del Espíritu Santo sobre ustedes y los hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. No traten de caminar en el reflejo de otra edad. Ahora, posiblemente ese reflejo pudo haber estado bien en la otra edad, pudo haber estado bien para ellos. Esto fue probado, perdón, comprobado en el día de nuestro Señor Jesús. Él era la luz escritural de ese día. Él era la luz. Él no fue la luz hasta que vino a la tierra para vindicar la palabra prometida. Ustedes saben, él dijo allí, Juan fue una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Seguramente que sí, porque Juan había sido profetizado por Isaías 712 años antes de su nacimiento, que la voz de uno clamaría en el desierto. Y entonces también Malaquías, el último de los profetas, 400 años antes de su venida, en el tercer capítulo de Malaquías, dijo, He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Aquí estaba Juan en la tierra haciendo vivir la palabra escrita.
Él era la voz de uno clamando en el desierto y él también estaba preparando de antemano el camino al Mesías. Y Jesús dijo, ustedes quisieron andar en su luz por cuanto él era su luz, esa luz ardiente y brillante. Y Juan dijo, ahora tengo que menguar, mi luz debe apagarse. ¿Por qué? Por causa de que he cumplido mi tiempo del cual se profetizó de mí. Oídle a él. Él es la persona, síganlo a él. Viviendo en ese día, probó esto. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando una vez más, estamos lecturando en esta gloriosa tarde este mensaje titulado Encended la Luz. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 25 de enero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, los párrafos 18 al 27. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Encended la luz. Párrafo 18. Ahora. Los judíos creyeron que ellos estaban adorando en la verdadera luz. Ellos creyeron que estaban adorando al mismo Dios que estaban rechazando. Al mismo que creían que estaban adorando, estaban crucificando. Al mismo Dios que ellos. Creyeron que estaban adorando, le estaban haciendo burla y haciéndolo el hazme reír de la gente. Pudiera decir esto con toda reverencia y respeto, pero a la vez para traer luz, pues como dijo nuestro hermano hace un momento, estamos viviendo más tarde de lo que pensamos. Uno de estos días algo va a acontecer y va a ser muy tarde. La gente tomará la marca de la bestia sin saber lo que está haciendo. Son ciegos, guías de ciegos. Ambos caerán en el hoyo, dijo Jesús. Y estamos viviendo más tarde de lo que pensamos. Mucha gente sincera sigue eso sin saber lo que están haciendo. Pero la hora está aquí a la mano, cuando la luz está brillando. La luz del Evangelio en el poder de la resurrección de Jesucristo, manifestándose a sí mismo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él asignó eso para este día. Las cosas que Él prometió para este día deben de acontecer en este día. Si la iglesia no lo acepta, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Él dará a conocer su mensaje, porque Él siempre lo ha hecho, siempre lo hará. 19. La gente pensando que está caminando en la luz, las tradiciones de los padres, y cuando menos lo piensan, se encuentran caminando en el reflejo de una luz, no la luz misma, rechazando la misma luz que ellos reclaman estar adorando. Sus obras vindicaron totalmente quién era él. Jesús mismo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién puede condenarme de pecado? Él dijo, ¿quién puede probar que yo he dicho alguna cosa o algún reclamo que he hecho que el Padre Celestial no lo ha vindicado a través de mí? Él les probó a ustedes que Él fue la luz de la hora, por cuanto fue profetizado que este Mesías sería de esta manera.
y ahora aquí había florecido a vida, pero sus tradiciones los había separado a ellos de la verdadera luz de la palabra. 20. Los fariseos, saduceos, herodianos o lo que fuera, tenían al mundo todo enredado, como lo hicieron en todas las edades, tanto que no pudieron ver la luz genuina. Cegó sus ojos. Ellos estaban acostumbrados a andar en el reflejo. Al día siguiente será esto y mañana será esto. Vamos a unirnos a esto y será aquello. Nos uniremos a aquello. Nos damos cuenta que es un espejismo falso. Jesucristo es tan real el día de hoy a un corazón humano como siempre lo fue. Su poder y su presencia viviente son tan reales hoy como siempre lo fueron. Todavía un poco y él no me verá más. Cosmos, el orden del mundo, no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también, aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. Esa gran promesa es para hoy. El mundo está tan ciego a más no poder, pero hay un vosotros me veréis a mí. Y eso es a lo que estamos tratando de llegar hoy. Lo que el Evangelio completo significa es expresar a Jesucristo en el poder de su resurrección y toda la plenitud de sus promesas. Que el Espíritu Santo manifieste estas cosas y las haga bien, las cosas que Dios ha prometido y que Él hará. Sí, Señor. 21. Él fue totalmente vindicado por la palabra y por las obras que Él estuvo haciendo, pero ninguno de ellos quiso creerlo. Se probó que su luz era la palabra. La palabra lo dijo, escudriñad las escrituras. Pero sus tradiciones, en las cuales ellos estaban viviendo, eran un reflejo de otra edad. Ellos dijeron, a Moisés creemos, es Moisés en quien creemos. Nosotros no sabemos de dónde viniste tú, de dónde obtuviste tu educación. ¿Con qué puedes probar que tú eres este? Sus obras testificaron quién era él. Si tan solo hubieran leído la Biblia. Por supuesto, ellos la estaban leyendo, pero no pudieron verlo. Mis obras me identifican. 22. Un hombre es conocido por sus credenciales, las credenciales de la palabra de Dios. Si en verdad es enviado por la palabra de Dios y con la palabra de Dios, es lo mismo en cada edad. Siempre lo ha sido. No podemos vivir con la luz de ayer. La luz de ayer es historia. Nosotros no sabemos nada al respecto. Uno no puede calentarse hoy con el sol que brilló ayer. Eso es lo que le pasa a las iglesias hoy día. Eso es lo que le pasa a la gente. Ellos están tratando de vivir con lo que pasó ayer. Uno no puede calentarse con un fuego pintado. Seguramente que no tiene fuego en sí. El sol de ayer no tiene fuego en sí. 23. La luz del sol es enviada a la tierra en lo natural para madurar el grano para la cosecha que viene avanzando. Cada día produce un sol nuevo. El sol que está brillando hoy, produciendo trigo en Canadá, ese mismo sol, bueno, si no hubiera más sol que eso, este julio o agosto que viene, nunca maduraría el grano. Tiene que ser más fuerte y más potente, cada día crece y madura para producir el grano. Ahora, si el grano mismo empieza a madurarse, si el grano aparece y si se queda con el grano, eso solamente lo forma.
Cada día, la cáscara que lo cubre, la parte de calcio o cualquier otra cosa que contenga, se forman dentro del grano a medida que el sol se hace más fuerte. 24. Pero tomen el sol que brilla en agosto y pónganlo sobre el trigo hoy. ¿Eso lo mataría? Seguro que sí. Usted no puede hacer eso. Tiene que venir en su sazón. Así también el trigo y el grano de Dios se maduran justo en su sazón, en el tiempo en que están. Pero ¿cómo es que el sol? Bueno, el trigo moriría, el fruto moriría por el sol que vive hoy, que brilla hoy, mejor dicho. Su cosecha que viene está madurándose. El grano deberá de madurarse con la luz. Pero lo que pasa hoy es que el grano eclesiástico no quiere madurarse. Quiere permanecer como fue allá en el tiempo de Moody, Sankey, Finney, Knox, Calvino. Ellos estaban bien, ellos fueron la luz de la hora, pero esta es otra hora, este es otro día, este es el adelanto del Evangelio, llegando a su madurez. Por tanto, no podemos vivir en lo que dijo Lutero, en lo que dijo Wesley o algunos de los otros. Estamos viviendo en la luz que ha sido predicha para este día. Estamos viviendo en la séptima edad de la iglesia, no la tercera o cuarta edad de la iglesia. El grano deberá ser capaz de recibirla. Y si no, se cae y no tiene ya valor alguno. El grano se madura con la luz, siempre y cuando siga adelante con la luz. 25. Así también la iglesia deberá de producir el pan de cada edad, de cual Jesús mandó, diciendo, de toda palabra que sale de la boca de Dios, el pan que nosotros necesitamos está en la Biblia. Amén. Es la completa revelación del plan de Dios. Es la completa revelación de Jesucristo. Nosotros no le añadimos ni le quitamos nada a ella. El que lo hace, su nombre será quitado del libro de la vida. Nosotros no necesitamos credos para añadirle a esto. Está escrito exactamente de la manera que debería de estar. No le añadimos nada a ello, ni le quitamos nada. Lo predicamos exactamente de la manera que es. Y Dios lo manifestará. Toda promesa que Él prometió, Él la manifestará en todo caso. No debemos de quitarle ni añadirle. Simplemente déjela de la manera que está. 26. Pero ven, hoy hallamos a la gente algo como lo fue allá en aquel día, tratando de vivir en un reflejo de allá atrás. La iglesia debiera de madurarse así como se madura el trigo, pues no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, el pan de vida. No solo parte de las palabras, sino cada palabra de Dios, cada edad. No solo se mantengan comiendo frijoles y patatas todo el tiempo. Hay otras cosas que van con eso. Mientras avanzamos al menú completo de la gran cena de Dios que está puesta delante de su pueblo, que es el poder del Espíritu Santo, el gozo que va con ello, del poder y el Espíritu que ha sido dado. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Son las promesas que Jesús le dio a su iglesia. Y sin embargo, hoy encontramos a personas tratando de regresar a alguna otra edad que ya ha pasado. 27. La edad de Lutero fue una gran edad. Él vio la falla de la Iglesia Católica. Él vio la comunión. Ese joven sacerdote vio que eso era incorrecto, que no era el cuerpo literal de Cristo, era un pedazo de pan que habían bendecido.
y vio que el vino no era la sangre literal, sino que representó la sangre. Así que él protestó esa cosa por cuanto la hora de ese tiempo estaba allí. Y no importa cuántos sacerdotes tenían y cuántos más tenían, Dios se posesionó de un hombre que podía hacer la luz brillar. Amén. Él aceptó. Él aceptó justificación por la fe. Y él hizo que la luz de la edad de los luteranos brillara. Después de que eso vino, vivió y completó su tiempo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Y recordando que estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Encended la Luz, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 25 de enero del año 1964. A continuación, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafos 28 al 37. Eso es lo que están leyendo. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos grandiosos mensajes. ¿Me escucho? Ah. Amén, amén. Dios los bendiga. Así va leyendo. Continuamos a leer estos grandiosos mensajes. Encender la luz del año 64. 0125, párrafo 28. Entonces vino otro tiempo para la iglesia, se aparta de sus pecados y fuera santificada. Por ahí vino Juan Wesley, un hombrecito anglicano de por allá de Inglaterra, que pertenecía a la iglesia anglicana, pero que vio la luz sobre el evangelio. Era la hora de que para que esa edad de Filadelfia saliera. Y cuando salió, él predicó la segunda obra de la gracia, santificación, por medio de la sangre de Jesucristo. No había nada que podía parecerse ante su luz. Él fue considerado un fanático de la misma manera que Lutero lo fue. No obstante, él protestó a todo lo que el resto de ellos eran, y brilló la luz por cuanto era la luz de la hora. Dios halló a un hombre, a Juan Wesley, quien podía encender la luz. Él también halló a un lutero, que encendió la luz para esta edad. Y entonces vinieron los hermanos pentecostales. Ellos regresaron en la edad de ellos de la restauración de los dones y trajeron de nuevo los dones, hablando en lengua, los dones de sanidad y cosas a la iglesia. Ahora, ellos hicieron exactamente lo que las escrituras dijeron que ellos harían. Y cuando lo hicieron, ellos lo manifestaron. Eso es exactamente correcto. Pero se dieron cuenta que hemos avanzado de eso. Estamos en el tiempo de la novia, en el tiempo de elección. El tiempo de la novia que ellos dijeron que tendríamos. Todo lo que quedó de la oruga, dijo Joel 2:28. Todo lo que quedó de la oruga comió el revoltón, y lo que quedó del revoltón comió la langosta. Cada una de esas organizaciones, si han leído los siete sellos de la Biblia, cada uno de esos reformadores salieron y predicaron la palabra, pero omitieron algo. Pero entonces, ¿qué hicieron ellos? Después de que los reformadores terminaron y la luz empezó a oscurecerse, en lugar de caminar hacia una luz más avanzada, ellos la organizaron. Y cuando la organizaron, dijeron: nosotros creemos esta luz. Esta es la luz. Esta es. ¿Qué hicieron? Vino Wesley y a la escena y avanzó sin ellos. Párrafo 30. ¿Qué hizo Wesley? Organizó después de él y su hermano Juan y, o Carlos, mejor dicho, y después vino Absur y otros. Y después de sus días, ellos organizaron lo que llamó la iglesia metodista. ¿Qué hicieron ellos? Rechazaron más luz. Ellos simplemente dijeron: esta es la luz, esta es. Entonces vinieron los pentecostales.
y les mostraron que Dios todavía enviaba el bautismo del Espíritu Santo, que Él todavía enviaba su poder de sanidad, el cual ellos habían negado. ¿Qué hicieron ellos? Se apartaron de ellos debido a que era otra luz. Párrafo 31. ¿Qué de ahora? Hemos pasado como 70 años y los pentecostales se han organizado. Nosotros somos esto, somos aquello, y Dios ha ido de eso más allá. Ya está trayendo a manifestación a una novia, a una elegida, fuera de este grupo, que por cierto, nunca habrá más otra edad de la iglesia, la edad de la iglesia de Filadelfia de Wesley, y la edad de la iglesia de la Odisea es la organización pentecostal, que por cierto, todas entran directamente a la marca de la bestia. Eso es bíblico. Como este hermano estaba diciendo hace unos cuantos momentos, eso es verdad, correcto. Todas ellas son organizaciones, por cuanto ellos rehusaron caminar en una luz avanzada. Ellos se organizaron a sí mismos, diciendo, nosotros creemos esto. Cuando Dios hace algo, compruébele con las escrituras. Párrafo 32. Los fariseos dijeron, nosotros lo tenemos. Los saduceos dijeron, nosotros lo tenemos, pero Dios lo tenía. Dios le dio vuelta a la llave y mostró la luz, pero fue rechazada como siempre lo ha sido. La Iglesia Católica rechazó a Lutero, Wesley, rechazó a Lutero y también a los pentecostales, rechazaron a Wesley. Y hoy el Espíritu Santo está rechazando a los pentecostales. Ustedes están llegando a ser tan formales y fríos como los demás. Todos pueden ver eso. Yo les amo. Ustedes son lo más cercano a la Biblia que yo sé. Y por eso es que estoy con ustedes. Pero escuchen, abran sus ojos. Pero escuchen, abran sus ojos y vean el día en que estamos viviendo. Es tiempo para darle vuelta a la llave otra vez y que venga una luz a producir otro árbol. La Biblia dijo que en Malaquías 4, que Él enviaría y volvería a restaurar la fe original que estuvo con el pueblo. Él lo prometió, Él siempre lo ha hecho, Él lo envió, Él envió su palabra. Y los profetas vinieron debido a que la palabra vino a los profetas. Y ellos tenían la palabra y la hicieron vivir. Párrafo 33. Las organizaciones y los sistemas de este tiempo lo rechazaron a ellos. Cada edad lo hizo y también lo hará hoy día. Dios es capaz de levantar a un hombre ahora como lo hizo entonces. Él nunca levantó una organización. Pregúntele a cualquier historiador. Miren a través de la historia. Cuando una organización se organizó, murió allí mismo y nunca más se volvió a levantar. Dios le habla a los individuos. Correcto. Dios prometió hacerlo otra vez en los últimos días y de seguro lo hará. Lo que Dios prometió hacer, de seguro lo hará. Encenderá una luz que pueda vindicar las escrituras prometidas para este día. Aleluya. Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Muestra y uno ve lo que ellos están haciendo. Miren lo que Jehová ha hecho. Nuestro Padre ha colocado todo en posición. Ahí tenemos a Lot en el mundo, allá en Sodoma, con todo el pecado y tibio. Ahí está también un mensajero predicándole a él. Párrafo 34. Ahí está el grupo de Abraham, los elegidos, sacados fuera, los que tienen la promesa, esperando verdaderamente al Hijo. Lo esperaba un hijo también, pero no en la misma forma que Abraham lo estaba esperando. ¿Qué sucedió? Poco antes que sucediera, Dios descendió y se manifestó a sí mismo en carne y declaró que Él era la palabra, pues la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos del corazón. Jesús dijo, así también será la venida del Hijo del Hombre. Estas promesas son divinas. Y ellas fueron dichas por los labios de Jesucristo. Ambos, el cielo y la tierra fallarán, pero ellas nunca fallarán. Dios puede levantar hijos a Abraham
aún de estas piedras. Oh, sí, párrafo 35. Estamos en nuestra jornada, algo así como lo que Israel. Israel en su jornada tuvieron que conseguir maná nuevo cada día, pues cayó maná nuevo. Nosotros no podemos, no debemos de vivir en la luz de Lutero, vivir en la luz de Wesley o vivir en la luz de Pentecostés. Estamos en otra edad, es maná nuevo. ¿Qué pasaba si ellos trataban de guardar el maná? Se contaminaba, los mataba. Esa es la razón por la cual tenemos tantos así llamados cristianos muertos espiritualmente. Ellos están comiendo de un reflejo de otro día. Ellos están comiendo maná, que ya está contaminado. Es igual como el porro que cubre el trigo. Si no llega a ser parte del trigo, se aparta del trigo. Y cuando la luz es rechazada, no hay más que una cosa que hacer: tornarse en tinieblas. Cualquier parte de la noche que rehusara ver la luz, regresaría a ser tinieblas. Así sucede también en el Evangelio. En cada edad se ha comprobado ser así. Estamos viviendo en ese tiempo. Párrafo 36. El maná de ayer está contaminado. Oigo decir a personas: hace 40 años yo hice tal cosa. Es correcto. Pero ¿qué de hoy? ¿Qué de la iglesia en juego? Hablamos de ayer, pero ¿qué de la iglesia de hoy? De hoy día. ¿Qué de ustedes como individuos hoy? Pues lo de ayer no tiene valor para hoy día. Estuvo bien ayer. El mensaje de Lutero fue la luz de la hora, como lo fue la de Juan. Pero por ahí se levantó una luz mayor. Así también la luz de Lutero fue una gran luz y la disfrutamos por un tiempo. Pero por ahí vino otra luz que apagó la de él. Lo que tenía que haber hecho es mezclarse con ella y avanzar a hacer el plan perfecto, avanzar a ser el maná perfecto de Dios. ¿Pero qué hicieron ellos? Ellos se organizaron, el hombre se metió en ello, en lugar de Dios conducir. El hombre y su sistema se metieron en ello y lo cegaron. Párrafo 37 para terminar. Oh, este árbol novia ha sido podado hoy. Cualquier rama que no produce fruto es podada. Jesús lo dijo en San Juan 15. Lo que ha pasado ahora, vemos que ha sido cortada, han sido podadas. Acuérdese, el mero corazón del árbol está precisamente en el centro del árbol. El fruto siempre se madura. El último lugar en donde un árbol producirá fruto es en la mera copa, debido a que la frescura viene del centro de la vida que está en la semilla. Párrafo 38, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Encender la Luz, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 25 de enero del año 1964. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 38 al 47. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lectura del mensaje Encender la Luz, del año 640125, párrafo 38. El árbol novia. Jesús era la novia. Él era un árbol. Lo cortaron. Él era el árbol de la vida que estuvo en el huerto del Edén. Ellos lo cortaron y lo colgaron en un árbol romano para hacer burla de él. ¿Qué hizo él? Dios lo levantó de los muertos al tercer día. Y hoy día hay un árbol novia. Empezó allá atrás en el principio, allá en el día de Pentecostés. Escuchen, ustedes que pertenecen a la iglesia nunca empezó en Nicea, Roma, empezó en Jerusalén, en el día de Pentecostés. Es cuando la iglesia empezó. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Siguieron organizando y Dios siguió cortando las ramas. Luego organizaron a la luterana y le cortó
las ramas. Wesley le cortó las ramas. Pentecostés le cortó las ramas. Hasta que ahora, pero Dios va a tener un árbol novia. Todo lo que se comió el saltón y el revoltón, yo os restituiré, dice el Señor. Malaquías nos dice que nosotros seremos regresados a la fe original como lo fue en el día de Pentecostés. La fe de los padres. Creemos que vendrá. Yo creo que el tiempo es ahora. Las ramas se han marchitado y secado y serán quitadas del árbol para el fruto, para que el fruto pueda dar en la copa del árbol. Oh, hermano, 39. Todas estas luces estuvieron bien. La iglesia hoy es esa luz. Además de lo que ha recibido hoy, es para terminar la cosecha. Nos damos cuenta que el árbol en sí o el trigo debe madurarse con la luz, levantándose a sí mismo de un tallo a un grano y de un grano en adelante. Se madura con la luz. La luz de las otras edades solo dieron testimonio de esta edad. La luz de Lutero dio testimonio de la luz de Wesley. Wesley dio testimonio de la luz de Pentecostés. Es la misma luz, solo que madura da por la luz. Si tan solo la gente pudiera verlo. 40. Hace un tiempo yo estaba leyendo un pequeño artículo donde la reina de Inglaterra, no está reina, la otra reina, fue a ver una empresa de papel que había estado haciendo papel muy fino. Y después que ella fue entrevistada por el presidente de la empresa, él la llevó a hacer un recorrido. Ella quería saber cómo ese papel fino era hecho. Él la llevó y le mostró a ella todas las grandes prensas y cosas. Y en esos días hacían el papel de trapos. Bien nos acordamos de eso. Así que él entró a un cuarto y abrió la puerta. Y no había nada allí más que un montón de trapos. La reina se asombró y dijo, ¿qué significan todas estas cosas sucias? El hombre, en ese presidente de la empresa dijo, esa fue ropa ayer, mire, ha llegado a ensuciarse. Nosotros no la botamos, pues es el papel de mañana. Ella dijo, no entiendo esto, dijo él, mañana lo entenderá. 41. Así que cuando metieron esos trapos por la prensa a través de un cierto proceso de limpieza y a través de un cierto proceso que tuvieron que pasar, al salir eran hermosas hojas de papel. El presidente pensó mostrarles algo a la reina que ella jamás había sabido. Él puso su perfil en ello y lo prensó para hacer un papel hermoso. Cuando la reina lo recibió, ella vio su propio perfil en algo que había sido trapos sucios ayer, por cuanto pasó a través de un cierto proceso. Si Lutero, Wesley, todos ellos pudieran ver eso, que las cosas de ayer solo pueden ser usadas con tal que pasen a través de un proceso. Cuando el Espíritu Santo revela la luz de justificación a santificación, el bautismo del Espíritu Santo y ahora la última hora de la venida de Cristo. Tienen ellos el perfil, no de la reina, sino del Rey del Cielo que se representa a sí mismo. A medida que la iglesia ha llegado más cerca a ser una minoría, como el ministerio tiene que ser la misma clase de ministerio que él tuvo. Aquellos que murieron en la edad de Lutero, allá abajo de la pirámide, no es una enseñanza piramidal, pero solo estoy dando un ejemplo. 42. Esa pirámide es tan perfecta. Si alguno de ustedes han estado allí, casi no se puede meter una hoja de navaja. No le pusieron mezcla allí, hasta donde sabemos. La arquitectura de ella era tan grandiosa. Ahora, ellos perdieron la piedra de corona. No saben en dónde está. Ahora, cuando esa piedra de corona regrese, será igual como el resto de ellos. ¿Combinará con la piedra que ha quedado allí? Sí, ustedes. Llegarán a colocar la piedra de corona allí. Tendría que ser lo mismo. Y cuando Jesús regrese, él encontrará una iglesia que ha sido lavada, sin mancha ni arruga, y será el mismo ministerio que él tuvo. Traerá de nuevo a la piedra de corona. 43. Es como mi mano aquí, en forma de sombra. Es una sombra, solo que se oscurece a medida que mi mano llega más. Es negativa aquí y positiva acá. Como en forma negativa y positiva, se hace más densa, oscura, más oscura, más oscura, y finalmente se unen. Y el negativo y el positivo llegan a ser uno.
Eso es cuando la iglesia y Cristo se unen juntos, como una novia, y el mismo espíritu que estuvo en él estará en ella. Cuando esa iglesia venga de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, a los últimos días, y ahora puliéndola para la venida del Señor. No sean la parte áspera en ella, hermano pentecostal. Resplandezcan con la palabra y crea cada porción de ella. No se metan allá en esos ismos y cosas que vemos ocurrir hoy día. No se asombren con eso. Causa que la piedra de corona viene ya pronto, clamando, Abba, Padre, Dios mío, Dios mío. Sí, yo creo eso con todo mi corazón. ¿Lo ven? Ustedes saben lo que quiero decir. Es Cristo ahora tomando los trapos de ayer, los luteranos, metodistas, presbiterianos y demás, y los está pasando por un proceso. ¿Qué clase de proceso? Un proceso del Espíritu Santo, lo que ellos estuvieron, y más, procesándolos al grado que está prensando su propia imagen allí. Cuando la iglesia y Cristo lleguen a ser una sola unidad, Dios permítelo. Confío que ustedes lo ven, si en verdad lo ven. 44. Recuerda de una anécdota de cuando el gran avivamiento de Gales estaba ocurriendo. Algunos grandes hombres de aquí, de la nación, pensaron ir allá y ver el avivamiento de Gales para ver lo que estaba pasando. Y al ir ellos allí para darse cuenta de esto, para ver en qué edificio estaban teniéndolo, cuando llegaron a Gales, dieron la vuelta, preguntando dónde estaba el edificio. Vieron un pequeño oficial feliz parado en una esquina con su gorrita de policía puesta y girando su garrote así. Y así que estos hombres se acercaron a él y dijeron, Señor, ¿pudiéramos decir en qué edificio está el avivamiento de Gales? Dijo, sí, Señor, yo lo soy. ¿Por qué? Él estaba emitiendo el gozo y la luz del avivamiento de Gales dentro de él. 45. Así también debiera estar preguntando la iglesia de Pentecostés hoy, ¿quién es Jesucristo? ¿El mismo ayer y hoy por los siglos? La luz de su evangelio debería de estar brillando con la palabra de esta edad, revelando a Jesucristo a esta nación, así como fue entonces. Él estaba tan lleno con el avivamiento de Gales, al grado que él mismo era el avivamiento de Gales. Nosotros deberíamos de estar llenos con Cristo al grado de reflejarlo a él en el poder de su palabra que ha sido asignada para nosotros en este día. Hermanos, no se metan en las cosas del mundo, no lo hagan. A estos cuidados que los apartan. Manténgase con el evangelio, vigilen cada palabra, no regresen a lo que algún padre dijo. Vayámonos a lo que Cristo dijo que iba a acontecer en este día. Sí, Señor. Nosotros deberíamos de ser la luz de esta edad, manifestando el evangelio. Lutero fue su luz, Wesley fue su luz, el Pentecostés fue su luz, pero estamos más avanzados en el camino hoy. Estamos entrando en la novia, los llamados fuera, los elegidos. Recuerden, si ustedes lo son, entonces son iguales que ese oficial. Él lo tenía dentro de él. 46. Recuerden, esta es la séptima edad de la iglesia, la edad de la iglesia de la Odisea. Conforme a Apocalipsis 3, ellos rechazan a Cristo. De todas las edades de la iglesia que fueron mencionadas en la Biblia, la edad de la Odisea es la peor de todas. Lo echaron fuera, lo rechazaron, lo pusieron afuera. Vieron a la luna oscurecerse la otra noche, antes que el Papa fuera a Roma, o sea, de Roma a Jerusalén. Jerusalén, la iglesia más antigua, la luna, siendo el tipo de la iglesia que siempre refleja la luz del sol, en la ausencia del sol, se oscureció. Yo dibujé eso en la pizarra aquí hace 3 o 4 años y lo mostré a las iglesias en cientos y miles de hogares por toda la nación. ¿Qué fue? Una sombra. La primera vez que un papa salió para venir acá, lo cual vino en el nombre del Pablo y demás, y visitó a ese lugar, tuvo que bendecir el río para poder cruzarlo y demás. ¿Para qué necesita el río bendición? 47. ¿Qué pasa con esta edad de la iglesia en la cual estamos viviendo hoy? Que no pueden ver a Dios declarándolo en los cielos, declarándolo en su palabra, declarándolo en la prensa, declarándolo en medio del pueblo. Que no pueden abrir sus ojos y verla ahora.
Estas son las cosas que dan testimonio de la verdad. Esta es la luz de la hora. Miren el gran movimiento ecuménico que está entrando en ese concilio allá ahora y que está formando una imagen a la bestia en Apocalipsis 17. Exactamente lo que dijo que haría. Y usted, gente pentecostal, ¿va a quedarse quieta y entrar en eso? La hora del forzamiento ha llegado. Ahora, ese es el tiempo de levantarte y preparar la lámpara, resplandecer con el Evangelio de Jesucristo y el poder. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: Encended la luz. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 25 de enero del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 48 dice: Yo sé que esto no es popular. Cuando muchos de mis amigos pentecostales se sentaron con el Papa y cosas y dicen, es un sentir muy espiritual. Para mí es incorrecto. Es en contra de la Biblia. Que la palabra de Dios sea la verdad. Sí, Señor, es el tiempo ahora. Vemos esos grandes movimientos llevándose a cabo en la... Oh, se ve bien al ojo natural, seguro que sí. Caifás aparentaba algo bueno en cuanto a lo que estaba revelando a los sacerdotes en ese día, todo ese día. Pero Jesús era la luz que estaba haciendo la palabra vivir, pero sus concilios y demás habían cegado sus ojos a eso. Él dijo, dejadlos, si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Hemos regresado a ese tiempo otra vez, hermanos y hermanas. Hemos regresado a esa hora otra vez. Noten, ¿por qué? Por la misma causa. Nos damos cuenta que esas grandes luces del pasado en las cuales vivimos estaban bien. Nosotros no tenemos nada en contra de ellas. Pero a lo que toca a esta edad de la iglesia de la Odisea, tengan cuidado. Acuérdense en una que rechazó a Cristo. Y eso es exactamente lo que es ahora. Párrafo 49. Este gran concilio se ha movido alrededor con el propósito de unir a todos los protestantes en este movimiento ecuménico. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está obscureciendo la misma palabra y la palabra es Cristo. ¿Cómo pueden hacerlo? Cuando los de la ciencia cristiana y los de los Hermanos Unidos y mucha de esta gente en las otras grandes organizaciones, algunos creen en el nacimiento virginal y algunos no, algunos creen esto y aquello. ¿Cómo pueden ustedes mismos unirse con la incredulidad? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Salgan de en medio de ellos y apartaos y tomen la palabra santa de Dios y permanezcan al lado de ella. Jesucristo está obligado a manifestar su palabra. Lo que necesitamos hoy es un levantar de Malaquías 4. Otro profeta se levantará en el nombre del Señor Jesucristo y producirá exactamente lo que él prometió hacer. Entonces los hombres ciegamente lo renunciarán y entrarán directamente en las tinieblas como siempre lo han hecho. Fíjense bien. Nos damos cuenta que hoy es la misma causa por lo que ellos rechazan las iglesias, o sea, rechazan el mensaje, que crucifican la palabra y omiten la palabra. Ahora, si usted no pertenece a ello, usted ni siquiera puede tener su iglesia. Ellos la cerrarán. Usted tiene que entrar en ello. Si no lo hace, lo cierran. Entonces, ¿qué de esto? ¡Oh, párese por lo que es correcto! Recuerden casi el tiempo de crucifixión otra vez. Párrafo 51. Una luz falsa causó el robo más grande que el mundo alguna vez ha tenido en Inglaterra, no hace mucho. El robo más grande que alguna vez ha sido ejecutado fue llevado a cabo por medio de una luz falsa. Ese robo de 7 millones de dólares fue llevado a cabo por medio de una luz falsa que causó que ese tren redujera su velocidad y la sede central de la policía londinense no pudo hallar a los hombres. Ellos, siendo diestros, se escaparon. Fue reconocido como el robo más grande que alguna vez se ha llevado a cabo por medio de ladrones en la esfera natural. Robó al mundo en este gran robo.
Y el robo más grande que alguna vez se llevó a cabo en la iglesia de Jesucristo se llevó a cabo por una luz falsa, un reflejo de alguna otra edad y por rechazar la luz que ha sido predicha para esa edad. Amén. Una luz falsa, un reflejo de ayer. No caminen en el reflejo de ayer, caminen en el calor del Hijo hoy. No se metan por ahí en una sombra denominacional diciendo los días de los milagros han pasado. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, estas señales seguirán. Ellos dicen, está bien para los apóstoles, pero no para nosotros. Es un reflejo. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, a todo el mundo. Sí, Señor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Caminando en un reflejo causó el robo más grande. Ha sacado a Cristo de la iglesia. Bien, ¿cómo puede Cristo manifestarse a sí mismo en una palabra que ha sido prometida para hoy por medio de un credo frío de ayer? No calienta la simiente, no, Señor. El robo más grande de la iglesia caliente. Y recuerden, esa luz del credo frío no madurará la simiente de hoy. Niega la simiente. Es la neblina que está sobre la tierra lo que oscurece. Es tiempo para que Dios se levante y encienda la luz otra vez. Haga que su palabra viva. Seguro que sí. Luz. Esos credos fríos no maduran el grano. Ciertamente que no. Y recuerden, la civilización ha viajado con el sol. Párrafo 53. Como les dije en el principio, yo tengo que observar las parábolas, la manera como la naturaleza sigue su curso. Yo no tengo la educación para hacerlo, ni tampoco la quiero. Yo prefiero tener lo que tengo más que toda la educación en el mundo. Yo tengo a Jesucristo. Yo lo veo a Él vivir su palabra de un lado a otro y eso es todo lo que necesito saber. Y si un hombre es nacido del Espíritu de Dios, él escudriñará las Escrituras para ver si es la respuesta para hoy día. La respuesta del día es Cristo. Cristo es la palabra. Cuando la palabra llega a vida, muestra la luz que ha sido prometida para el día. En esta oscura edad laodiciana son pocos. Yo reprendo y castigo a todos los que recibo. Arrepiéntanse, dice Jesús. Y regrésense, vuélvanse a la palabra. Él es la palabra. Vengan a Él. Sí, Señor. Párrafo 54. Observen la luz. Vino del oriente yéndose al poniente. Estamos en la costa occidental. Tuvo tres etapas, ¿no es cierto? Tuvo tres etapas. Cruzó las aguas tres veces de Pablo y a través del Mediterráneo llegó a Alemania. Alemania se encendió con Lutero. Cruzó el Canal de la Mancha a los Estados Unidos y ahora a Inglaterra. Y luego de Inglaterra cruzó el Pacífico a los Estados Unidos y se ha abierto camino a través del mensaje de Lutero por todo el mundo camino, hasta que la última parte de ella está aquí en la costa occidental de vuelta. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 55. Y desde el madurar del grano. Desde muy atrás, desde Lutero, por todo el camino, a través de la edad, debería de ser la plenitud del Evangelio ahora, el poder de Dios para madurar. La luz que ha sido mostrada a través de justificación, santificación, la edad pentecostal, debería de madurar el árbol novia para la venida del Señor Jesucristo, para que Cristo pudiera ser manifestado en su iglesia como una persona, él y su esposa, él y su novia. Amén. Esta es la hora en la cual estamos viviendo. Esta es la luz del día. Caminen en ella. Ser salvos todos los términos de la tierra. Jesús dijo que el reflejo eclesiástico de este día sería muy engañoso. En Mateo 24, él dijo, ¿qué engañarían si fuere posible aún a los escogidos? Ven, no que Lutero no recibiría. Lutero no podría engañar a un metodista. Un metodista no podría engañar a un pentecostal, eso es correcto, ven, pero ¿qué de la novia? Eso fue lo que le sacó los ojos a los pentecostales. Sí, ven, ustedes se regresaron a su credo, a su forma, se organizaron y consiguieron a un montón de hombres que les dijeron qué hacer. Párrafo 57. La Biblia promete estas cosas.
Necesitamos hombres y mujeres que estén llenas con el Espíritu de Dios. Si di ustedes dicen que tienen el Espíritu de Dios en ustedes y Dios hace una cierta promesa aquí, ¿cómo puede ese Espíritu Santo acentuarle y decir, bueno, puede que sea buena para otra edad? Nosotros no la creemos de esa manera. Ese no es el Espíritu Santo. El hombre que está lleno de Dios, él y la palabra son uno. Ciertamente que sí. Es un producto de una unión entre Dios y el hombre. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando, recordando, estamos lecturando en este glorioso tarde este mensaje titulado Encended la Luz, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 25 de enero del año 1964. Y para concluir con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 58 al 68. Dios les bendiga, mis hermanos. Para finalizar la lectura del mensaje, Encender la Luz. Comenzamos con el párrafo 58. ¿Cómo puede una mujer que va a ser la esposa de un hombre hacer contrariamente las cosas que él no quiere que ella haga? ¿Cómo podemos coquetear con el mundo y con las denominaciones y organizaciones que rechazan la luz de la hora? ¿Cómo puede hacerse, hermano y hermana, con amor piadoso y respeto para cada uno de ustedes, cómo podemos aceptar esas cosas? ¿Cómo podemos escucharlas? Lo pone de regreso en nuestras manos. No condenen a los luteranos por cuanto ellos condenaron a los católicos. No condenen a Wesley por cuanto él condenó a los luteranos. ¿Ven? De esa manera. Cuando ustedes condenan la cosa que está aconteciendo hoy y la rehúsan, cuando ustedes ven a sus iglesias entrar a este gran movimiento ecuménico y así de esa manera dirigiéndolos a cada uno de ustedes, a la marca de la bestia, y ustedes la tienen. Mucha gente sincera entra directamente a ella. Ustedes dicen, ellos son gente buena, gente santa. También lo eran esos sacerdotes. Si tuviera que decidir entre la santidad de Jesucristo o los frutos del Espíritu, muchos de ustedes hubieran escogido esto. Ahora, no despreciando eso, yo creo cada palabra de ello. Muchos dirán, oh, yo hablé en lenguas, yo lo tengo. Eso no es, no, señor. Muchos de ellos dicen, el fruto del Espíritu, eso es, será. 59. Pongámonos a Jesús a prueba. Que Dios me perdone por un momento. Acérquense y yo seré el sacerdote. Yo les diré, este tipo joven llamado Jesús de Nazaret vino a la ciudad. No le presten atención. Nosotros creemos en el fruto del Espíritu. Ahora miren aquí a su bondadoso sacerdote anciano. Él, su abuelo, su bisabuelo, todos eran sacerdotes. Él sacrificó toda su juventud. Él permaneció en el seminario. Él observó, él creyó, él hizo todo conforme a lo que le enseñaron. Él conoce las escrituras desde la A a la Z. Él mismo las escribe. Él mismo escribe las escrituras. Los escribas lo hacen. Y aquí está él. Es un gran hombre. Ustedes saben que lo es. ¿Qué pasó cuando su madre lo estaba dando a luz a usted? ¿Quién estuvo al lado de su cama? Ese bondadoso sacerdote anciano. Cuando mamá y papá se iban a separar, ¿quién abrazó a ambos y los condujo de regreso a Dios? Ese bondadoso sacerdote anciano. ¿Sí? 60.
Y Jehová requiere un cordero para un sacrificio, para el pecado. Los hombres de negocios viven en las ciudades por aquí y ellos venden sus bienes y demás, sus productos y cosechas y lo que van a vender. Ellos no crían corderos. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Les hicieron un puestecito allá para que ellos vendan. Para ellos vender los corderos, para que este hombre pudiera entrar a observar su alma con Jehová. Perdón, para que este hombre pudiera entrar a absolver su alma con Jehová. ¿Qué hizo este tipo Jesús de Nazaret? ¿De qué iglesia salió? ¿A qué denominación pertenece? ¿Qué de su tarjeta de compañerismo? Lo echaremos. No tendremos nada que ver con él, por cuanto él nos condena a todos nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Él fue allá a donde los hombres están tratando de salvar sus almas, a la iglesia, como lo llamaríamos hoy día, ustedes con mentes espirituales. Él volcó las mesas y esparció las monedas. Tomó cuerdas e hizo un azote y los echó fuera. Y llamó a ese piadoso sacerdote, anciano de ustedes, el hijo del diablo. Ese bondadoso sacerdote anciano que les prestó ese dinero cuando estaban en problemas. ¿Quién va a pararse a su lado y sepultarlos cuando se mueran? Ese bondadoso sacerdote anciano. Él tiene el fruto del Espíritu. ¿Pero tendrá este Jesús de Nazaret el fruto del Espíritu? 61. Usted no puede juzgar por el hablar en lenguas, ni tampoco puede juzgar por el fruto del Espíritu, pero es una manifestación de la palabra de Dios traída a luz. Es la luz la que juzga, el hombre que camina en esa luz. Jesucristo no enfatizó en hablar en lenguas, aunque lo hizo. Él no era el fruto del Espíritu, aunque lo tuvo. Usted no podía juzgarlo, pero él creyó y la acentuó. Y Dios vivió toda palabra de la promesa de ese día a través de él. Esa es la luz de la hora. Esa es la evidencia. 62. Cuando un hombre le dice que el Espíritu Santo está cayendo en ellos, niega que la palabra de Dios es tal, hay algo mal con eso. Hay algo mal con nuestros seminarios y demás. Cuando ellos le enseñan al hombre toda esa teología y cosas que lavan el cerebro hoy día, ¿harían esos hombres la misma cosa en contra de la palabra de Dios y los dirigirían a esa matanza ecuménica allá? Claro que es incorrecto. Yo digo eso en el nombre del Señor. Vean si no es verdad. Es la luz de la hora. Esos credos fríos jamás podrán traer una cosecha. Tenemos que tener una iglesia que ha sido lavada en la sangre del Cordero y que llegue a ser uno con la palabra, que sea la iglesia. Los reflejos eclesiásticos de este día, dijo Jesús, son muy engañosos, que engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos. Solo los escogidos, pero ¿cómo en los días de Noé, cuando 8 almas fueron salvas, así también será el Hijo del Hombre en su día? Muy, muy pocos serán salvos en ese tiempo. ¿Qué hace? Los conduce directamente a la matanza. Encontramos eso en esta presente oscuridad en la que estamos viviendo. Concluiré diciendo esto. En esta presente oscuridad en la cual estamos viviendo, en estos días en los que ahora estamos viviendo, cuando la luz se ha apagado en los cielos, se ha apagado aquí entre nosotros de antemano para mostrarnos por la Biblia, en esos 7 sellos, lo que estaba pasando. Y aquí Dios lo declara directamente en el cielo.
desciende y lo declara en la tierra. Y las iglesias están entrando directamente en ello. Entonces, ¿quién va a liberar a esa noviecita que guarda la palabra? ¿Qué va a pasar con ella cuando sea echada allá afuera al frío sola? No tendrá frío. Ella es la palabra vindicada de la promesa para este día. Oh, sí. Es como un... Yo sé que es desconcertante a la gente ver a la iglesia decir, bueno, es casi igual. Jesús dijo que sería así. Sería al grado que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Oh, sí, sí, Señor. Me hace recordar de un hombre en la Florida, no hace mucho tiempo. Estaba diciendo cómo él tenía un carro Chevrolet que se le descompuso en la Florida y dijo que lo llevó a un taller. Y este mecánico estaba por ahí y arregló todo. Y así que no pudo hacer que encendiera. El mecánico se puso nervioso, corriendo de arriba abajo por todo el edificio, cogiendo esto y lo otro. Y el hombre que estaba parado allí dijo, Señor, estoy esperando mi carro. Se me ha hecho tarde. ¿Puedes sacarlo? Dijo, estoy haciendo todo lo que puedo, estando así nervioso y exagerando la nota. Y luego se fue. Inmediatamente un caballero bien vestido se acercó y lo observó por unos cuantos minutos y le dijo al mecánico, después que lo dejó que se diera algunos golpes por un rato, ¿por qué no toca esto? No está dejando pasar nada de corriente. Así que dijo, no pensé en eso. Así que le dio vuelta a esa otra cosita o lo que fuera e hizo que pasara la corriente. Y el carro encendió. Él se dio la media vuelta y dijo, ¿quién es usted? ¿Saben quién era? El ingeniero principal de la General Motors. Él hizo el carro. Él lo diseñó. En esta hora, hermano, cuando nos preguntamos acerca de nuestro avivamiento, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el material y todo. Tenemos la mecánica. Pero ¿dónde está la dinámica? Eso es lo que necesitamos para hacer mover a Jesucristo en la escena. ¿Qué pasa? Yo les diré que hay uno aquí hoy, aleluya, llamado el Espíritu Santo, que puede tocar la dinámica. Él es la dinámica de la mecánica. Aquí estamos nosotros los pentecostales, como una de las mayores iglesias en la nación. Miles se añaden cada año, pero ¿dónde está el Espíritu Santo? Lo hemos aceptado hablando en lenguas y hemos visto cómo ha actuado. Los metodistas lo aceptaron, gritando. Lutero lo aceptó por fe y así sucesivamente. Eso no es. Es la palabra. Es la palabra la que enciende la luz. Enciende la mecánica y ellos llegan a ser la dinámica. Son la dinámica. Cuando la dinámica llega a la mecánica, eso es lo que pone en marcha la cosa. Eso es correcto. Tomen la palabra. Si hay alguna cosita fallando allí, no va a encender. Despójense de todo peso, de todo ismo, de todo credo, para que la dinámica, el Espíritu Santo, pueda fluir a través de la palabra y vindicar la palabra que ha sido prometida este día. Entonces la gran iglesia de Dios se levantará como un avión de propulsión a chorro y se irá a los cielos a encontrar a su Señor. Eso es exactamente correcto. A menos que hagamos eso, no funcionará. De eso se trata. Sí, Señor, ¿quién lo hará? ¿Quién guardará esto en este día en el cual estamos pensando? Recuerde, hermano. Ahora, me hace recordar de otra pequeña anécdota. No lo hago solo por contar anécdotas, pero un amigo mío estaba en Nuevo México
cuando estábamos allí teniendo una reunión en Carlsbad, y hubo un grupo de personas que bajaron a esta cueva. A mí nunca me gustó eso. Allí abajo, a donde está profundo, y como a una milla dentro de la tierra, yo estaba satisfecho con estar acá arriba. Así que ellos se fueron allí abajo. Yo quiero irme más alto, no más abajo. Ellos tomaron a este hombre y bajaron allí. Y él era un varón, amigo mío, y su muchachita y muchachito bajaron con ellos. Y se fueron muy abajo a un gran subterráneo, me imagino, a cientos y cientos y cientos de pies debajo de la superficie de la tierra. Y bajaron allá. Y el hombre, estando cerca del interruptor, de pronto apagó el interruptor. Y estaba tan negro y oscuro, al grado que uno ni siquiera podía verse su mano moviéndose delante de su cara. Una muchachita, una pequeñita, estaba bien asustada. Ella empezó a clamar a grito abierto. ¡Oh, está oscuro! ¡Está oscuro! ¡Está oscuro! Gritando histéricamente. Dada la casualidad que su hermanito estaba parado allí, él tiró el grito en la oscuridad. No temas, hermanita. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. ¡Aleluya! ¿Qué va a hacer la iglesita? No se preocupen. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Y ese es el Señor Jesucristo. ¡Oh, sí! ¡El Señor Jesucristo! Recuerden, el ciego, los hombres ricos en los días del nacimiento de Jesús no fueron importunados ni cegados con el reflejo de Jerusalén cuando llegaron allí, preguntando por él. La teología de ellos no pudo. Pero cuando se fueron, ellos la siguieron a donde estaba la luz de la vida eterna. Ustedes, hombres de negocios hoy, no miren los reflejos de estas organizaciones, sino los conducirá a la luz. No temas, hermanita. Hay un hombre aquí quien puede encender la luz. Hay un Cristo aquí quien puede hacer su palabra vivir de la misma manera como lo fue en aquel entonces. Que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creen? 68. Pongámonos de pie. Me faltan 15 minutos antes del tiempo para ir a la siguiente reunión. ¿Les gustaría levantar sus manos y decir: Dios, sobre mí en esta mañana, yo creo en la palabra, yo creo en la mecánica, pon la dinámica en mí, Señor? Levanten sus manos y clamen a Él. Enciende las luces. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Mismos y todos carcomidos con todo tipo de revoltones de organizaciones, pero hay un hombre aquí. Ese hombre es el Espíritu mismo, Jesucristo manifestado en el Espíritu. Señor Jesús, toca a cada una de estas manos, no solo a ellas, pero también baja a través del brazo al corazón y enciende la luz del Evangelio en el nombre. Amén. Te bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este mensaje glorioso: Encended la luz. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 25 de enero del año 1964. Que quede guardado y formado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas.
El Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esta es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba guardado para sabios y entendidos y fue revelado para pequeñitos que quieren aprender. Eso fue Apocalipsis 10:7. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula: ¿Qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1964. Iniciamos a mucha honra la lectura de este glorioso mensaje. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 1 al 10. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. ¿Qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? El año 64-0126, párrafo 1. En esta tarde deseo apurarme por cuanto sé que todos ustedes están cansados al haber estado en esos cultos hoy en la mañana. Pero quiero tomar este momento para expresar mi gran agradecimiento al hermano Demas Chacarian y a los demás hermanos. Entre los distintos grupos de pentecostales existen demasiadas diferencias, pero hay un lugar donde tenemos las cosas en común, bajo la sangre de Jesucristo. Allí es donde tenemos las cosas en común, y demás, esa es la manera provista por Dios para reunirnos, y no hay ningún otro lugar donde Dios prometió encontrarse con el hombre, sino bajo la sangre derramada. Párrafo 2. Anoche estaba pensando en nuestro hermano Oral Roberts cuando habló esa verdad tan tremenda como que desde su interior correrán ríos de agua. Fue algo maravilloso como él acomodó eso. Creo que dijo, desde su interior correrán estos ríos de agua. ¿Notó usted esto? Son ríos de una sola agua. Son ríos, plural. Y el agua, uno solo. No son ríos de aguas, sino ríos de agua. Un solo espíritu, por medio del mismo espíritu. Somos todos bautizados en un solo cuerpo. De él es que fluye la bondad y la gracia de Dios. De luz. Párrafo 3. Ahora, pues, para ustedes que son de California, estaremos en su estado la semana entrante. Luego pasaremos a los estados de Georgia, a Luisiana, Florida y así hacia el sur hasta embarcar para el ultramar. El Señor les bendiga a todos. Párrafo 4. Agradezco mucho a las hermanitas que han tocado la música. También agradezco a los hermanos tan finos que he conocido y también este hermano nuevo que conocí. Parece que su nombre es Salomón King. Quizá lo pronuncié mal. Puedo pensar que el rey Salomón y luego el invertirlo, King, en el inglés es rey, en el español y en el español. Eso fue allá en aquel día. Y ahora este acá es otro rey. Sí, el hijo de un rey. No un rey, sino el rey. Párrafo 5. Cuando miro toda esta ropa, me recuerda de la capital de México. Hace unos cuantos años estuvimos allí. En esta cierta noche y la noche anterior, un ciego había llegado a la plataforma. Había estado totalmente ciego por muchos años. Le miré los pies y yo allí. Estaba parado con un buen traje, puesto y un par de zapatos. Lo miré, estaba ciego, no traía zapatos, los pantalones hechas garras y había estado parado en la lluvia. Como 30.000 personas estaban parados en la lluvia, recargándose el uno sobre el otro. No había asientos y había estado allí desde tempranito, esa mañana esperando que yo llegara esa noche. Este ciego había recibido la vista y a la noche siguiente en un lugar allí, como lo doble de esto aquí, allí sobre la plataforma, había montones grandes de reboces y abrigos, ropas que la gente había traído y puesto allí, solamente para que los tocasen. Desde luego, casi todos eran católicos, allí en el CDE. Yo entré siendo el primer protestante que había entrado por invitación militar. Eso fue
por razón del general Valdivia, nuestro precioso amigo aquí con los hombres del Evangelio completo, párrafo 6. Me acuerdo que en aquella noche se oyó un clamor que procedía desde afuera. Mi hijo vino y me dijo, tengo como cuando menos 150 ujieres, quizás más, y todos ellos no pueden detener una esta mujer mexicana que trae un niño muerto que se le murió hoy en la mañana. No la puede detener. Ella se monta en su espalda, se hace de todo. Entonces le dije, pues refuerza la línea. Y me dijo, es que ya no tengo más personal. Le dije, dale una tarjeta de oración. Me respondió, ya no tengo. Le respondí, la repartí toda. Entonces dije, hermano Mor, vaya usted y ore por la dama. Ella no me conoce a mí. Vaya usted y ore por ella. Yo voy a orar por este cerro de ropa. Párrafo 7. Y estando parado allí, miré hacia la congregación y así, y ante mí estaba un niñito mexicano sin dientes, pero sonriendo. Allí estaba delante de mí. Dije, espere, hermano Mor. Trajeron a la criatura y la dama me cayó de rodillas con su crucifijo en la mano. Le hablé a través de un hermano que estaba interpretando y le dije que se pusiera de pie. Le dije, el hermano Mor, yo no sé si este es el niño o no, pero acabo de ver a un niñito sonriente frente a mí en una visión. Párrafo 8. La madre lo traía envuelto en una cobijita, rayado de blanco y azul, empapado de agua por la mucha lluvia. Ya era como las 10 de la noche y el niño había muerto esa mañana como a las 8 o las 9 en la oficina del médico de neumonía. Ella había pasado el día en la lluvia, estaba toda despeinada con el cabello por la cara. Era una joven muy hermosa, parecía que este era su primogénito. Ella no pasaba como de los 23 años y la pobre criatura se le había muerto. Yo sencillamente puse mis manos sobre el niño y dije, Señor Jesús, yo no entiendo esto. Pero según la visión, y apenas había dicho eso, cuando el niño comenzó a gritar y a brincar, estaba vivo. La encargué al hermano Espinosa. ¿Cuántos le conocen? Le encargué que fuera e investigara bien el caso. Él fue hasta la oficina del médico y documentó el caso. Afirmaron que el niño había muerto esa mañana. Él es el mismo Dios hoy. Si nosotros podemos tener la misma clase de fe en él, correcto. Párrafo 9. Nuestro Padre Celestial, manda sobre nosotros aquella misma fe, como tuvo esa mujercita mexicana. Ella había visto la sanidad del cieguito la noche anterior, estando parada allí con su niñito en esa lluvia y viento tan frío, y el niño se enfermó con la neumonía y tempranito al día siguiente se le murió en la oficina del médico. Su primer pensamiento fue, si Dios puede sanar a los ciegos y puede revelar los secretos del corazón, eso aún es la palabra de Dios, por cuanto la palabra de Dios discierne los pensamientos del corazón. Y ella sabía que él podía discernir los pensamientos de su corazón también. Ella le creyó, y también que él fue quien resucitó a Lázaro de la tumba. Y él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ella vino y tuvo, y tú, Señor, la permitiste al devolverle su niño. Y hasta donde sabemos, aún vive hoy. Por esto te agradecemos. Padre, bendícenos hoy también. Bendice a esta gente con todos estos pañuelos, abrigos y colocados aquí. Rogamos ahora que tu Espíritu Santo venga e imparta la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 10. Yo sé que tienen otro culto en unos cuantos momentos, o más bien a las 5. Por lo regular eso ni me daría tiempo para comenzar, pero creo que he sido convertido de eso. He intentado hablar menos esta semana y luego con esta garganta mala que tengo, quizás todo esté ayudando a bien.
Les dije el otro día que tengo una peluca nueva, pero tengo vergüenza de ponérmela, porque les hablo tan duro a las mujeres en cuanto a su cabello. El cabello se me cayó cuando me echaron ácido carbónico y la otra noche abrieron esa puerta un tantito para hacer circular el aire y casi no pensaba que podía regresar hoy. Dije, si llega ahora el Robert, él puede tomar mi lugar y lo haría. Y él aún no ha llegado, así que proseguiré a leer las escrituras. Oren por mí. Párrafo 11. Hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos y recordando que hemos iniciado con la lectura de un nuevo mensaje titulado ¿Qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 26 de enero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje. ¿Qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Del año 640126, párrafo 10. Yo sé que tienen otro culto en unos cuantos momentos, o más bien a las 5. Por lo regular eso ni me daría tiempo para comenzar. Pero creo que he sido convertido de eso. He intentado hablar menos esta semana y luego con esta garganta mala que tengo, quizás todo esté ayudando a bien. Les dije el otro día que tengo una peluca nueva, pero tengo vergüenza de ponérmela porque les hablo tan duro a las mujeres en cuanto a su cabello. Mi cabello se me cayó cuando me echaron ácido carbónico. La otra noche abrieron esa puerta un tantito para hacer circular el aire y casi no pensaba que podía regresar hoy. Dije, si llega ahora Roberts, él puede tomar mi lugar. Y lo haría. Él aún no ha llegado, así que proseguiré a leer las escrituras. Oren por mí. Párrafo 11. Leeremos en Mateo capítulo 27 y comenzamos con el versículo 11. Deseo leer. Escuchen bien a la escritura. Escuchen bien a la lectura de la palabra, porque mi palabra es la palabra de un hombre y fallará, pero su palabra no puede fallar. Escuchen bien mientras leemos. Mientras buscan la página, les quiero anunciar que nuestro hermano Ora Roberts estará allá en Jerusalén el viernes que entra. Así que si algunos desean venir, usted quizás estará preguntando, ¿dónde dijo usted? Alguien comentó que el estado de Florida era la tierra prometida. Entonces me supongo que puedo llamar a Tucson, Jerusalén. Phoenix está acá en el valle. Jericó está en el valle cuando uno va descendiendo de Jerusalén. Creo que no me van a dejar escapar con eso. El hermano Oral Robles estará predicando el viernes que entra. Estoy seguro que todos se gozarán al escucharlo. Estaremos muy contentos en tenerlos a todos. Párrafo 12. Leyendo ahora en el versículo 11 del capítulo 27. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Y este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con usted, con ese asunto, con ese justo, porque hoy he padecido mucho en su sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelten? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado.
Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Párrafo 13. Mi tema, si así lo llamaría, por los siguientes 30 minutos es: ¿Qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Y también deseo decir esto: Jesús en nuestras manos. Ahora, yo creo que la hora donde comienza nuestra escena es como al amanecer en el pretorio de Pilato. Es una de las horas más tristes y más decisivas de toda la historia. El error más triste que la Iglesia jamás ha cometido en toda su historia. La acababan de cometer y ahora el asunto estaba en las manos del gobernador, el Estado. Realmente era Iglesia y Estado por cuanto ellos eran un pueblo escogido por Dios, llamado a ser sus siervos, y la nación debería ser controlada por las leyes de Dios. Párrafo 14. La Iglesia había rechazado a su Mesías, aunque él había sido tan plenamente identificado entre ellos. Ellos, más bien, habían escogido quedarse con las tradiciones de los ancianos de aquel día, en lugar de creer la palabra ungida y vindicada que Dios les había prometido desde centenares de años. ¿Notaron ustedes que la profecía también habló de que ellos serían cegados? Ellos no podían entender esto y cómo era que serían cegados, pero así fue. Ya habían cometido su gran error, y en este día en particular ya habían mostrado su color genuino, y ahora ya estaba en las manos del gobierno, y el gobierno tiene que escoger. Las iglesias ya lo habían rechazado, no obstante Dios había aprobado cabalmente que él era su Mesías. 15. Ahora, deseo tomar unos momentos antes de entrar a los apuntes que tengo escrito acerca de este texto. ¿Cómo pudo aquel pueblo fallar en ver eso? Una cosa es que la Escritura nos dice claramente que fueron cegados, pero es muy difícil hacerles ver que están ciegos. Tan difícil como es hoy en día cuando la misma Biblia nos dice que esta generación se encuentra desnuda, miserable, pobre, ciega y no lo sabe. Eso es la Escritura. Ahora, si usted se atreve a decirnos a nosotros los americanos que estamos ciegos, le responderíamos: usted no sabe de qué está hablando, pero los voy a traer a juicio en esta tarde para ver si estamos ciegos o no. Y también tenemos a Jesús en el juicio en esta tarde y tenemos su sangre en nuestras manos. Y ahora queremos ver qué vamos a hacer con esto. ¿Cometeremos el mismo error tan radical como ellos allá? 16. Noten bien lo que había acontecido. Él había sido claramente identificado y había cumplido el oficio que Dios había dicho que cumpliría como Mesías. No había duda alguna, él nació de la manera como Dios dijo que nacería. Fue rechazado así como Dios dijo que sería rechazado. Y se había comprobado ser el Mesías, por cuanto el Mesías era Dios. Mesías significa el ser ungido, y él fue el ungido con toda la plenitud de la Deidad, corporalmente, lo cual moraba en él. Él no fue solamente un profeta, aunque sí fue profeta, pero fue más que profeta. Él fue la Deidad corporal, morando en un ser humano, conocido como el Hijo de Dios. Dios Padre había hecho sombra a una virgen y había creado en su vientre una célula de sangre, la cual produjo el Hijo de Dios, en el cual moraba Dios. 17. Él fue identificado entre ellos tal como él mismo dijo que era, aunque nunca les dijo así abiertamente: Yo soy el Hijo de Dios. No, ellos tenían que creer eso. Él dijo: Mis obras te testifican de quién soy. Él les mandó que escudriñase las Escrituras para ver en qué día estaban viviendo. Entonces conocerían quién era él. Y yo creo que nos conviene a nosotros también, teniendo aquí a la mano otro éxodo. Pienso que debemos escudriñar las Escrituras cuando vemos que se presentan estas cosas. 18. Notamos que la Iglesia había tomado su decisión y fue que no querían nada ver con él. ¿Por qué tomarían esa actitud cuando la palabra correctamente lo identificó y sus obras vindicaron que él era el Mesías? Fue un error tan horrible, tan crítico como que cometió aquella Iglesia. Y yo me pongo a pensar si acaso es posible que nosotros podríamos cometer el mismo error
A ellos les fue dada su última oportunidad para que vieran lo que él era y que así lo aceptaran. Ahora usted no siempre tendrá la oportunidad de aceptar lo que Dios envía. Su paciencia por fin se agota. Entonces, cuando usted cruza esa línea entre la gracia y el juicio, ya no le queda más que el juicio. Cuando la paciencia de Dios por fin se agota, pero a ellos les fue concedida esta oportunidad y lo vieron a él identificándose. Lo vieron allá junto al pozo de agua con aquella mujer a la cual le dijo que había tenido 5 esposos. Vieron cuando llegó Natanael, cuando Felipe lo había ido a buscar y lo trajo a su presencia y le habló y le dijo exactamente quién era y de dónde venía. Le dijo también a Simón Pedro quién era su padre y cuál era su nombre. Esa gente no había tenido un profeta por centenares de años. 19. Y aún aquella mujer prostituta reconoció la palabra de Dios. Ella no estaba toda enredada en cosas. Su mente no estaba toda confundida, corriendo por todos lados. Era una mente virgen en cuanto a esas cosas. Ella dijo, sabemos que el Mesías viene y esto es lo que él hará. Entonces él le respondió, yo soy. Rápidamente ella corrió a contarles a los habitantes de la ciudad. Vengan a verlo. Este es el mismo Mesías. 20. Ahora, porque aquellos maestros y la gente de aquel día no pudieron ver eso, es algo difícil de comprender si uno no conociera las Escrituras. Pero las Escrituras dicen que ellos fueron cegados. Realmente fueron cegados. Pero ellos, en lugar de escoger al hermoso Jesús, podemos escuchar el clamor, crucifícale. Pilato dijo, ¿qué haré con este Jesús llamado el Cristo? Le respondieron, sea crucificado. Entonces, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y ellos cometieron aquel error tan grave de escoger a un asesino en lugar del dador de vida, en lugar de escoger a uno que fue identificado claramente ser el dador de vida. Escogieron más bien uno que fue identificado ser un tomador de vida. ¡Qué tremendo contraste! Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje, ¿qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 26 de enero del año 1964, en los párrafos 21. Dice, ahora yo digo esto con todo respeto piadoso para con mis hermanos y mis hermanas y para todos aquellos hombres y mujeres a quienes predico en este día. Con amor en mi corazón para toda persona. Me pongo a pensar si acaso nosotros no estamos a punto de presenciar lo mismo como ellos presenciaron allá. El gobierno había llegado a estar envuelto en esto. Era un asunto abierto y esta cuestión tenía que resolverse. Estaban frente a un reto. Así también ha sido en este día. Así es en esta misma hora. El reto está por delante y una decisión tiene que ser tomada. Usted tiene que decir sí o no. Pero recuerden, no será cuando se lo exijan por la fuerza. Usted tiene que hacer esa decisión por medio de su libre albedrío, ahora mismo. Cuando esa hora llegue, entonces ya será demasiado tarde. Ahora mismo es el tiempo. Hoy puede ser su última oportunidad de decir. Cuando esa hora venga, ya no podré decidir por cuánto ya habrá decidido. Será demasiado tarde. Usted tiene que decidir ahora mismo. No espere hasta el último momento porque el barco se irá sin usted. Las puertas se cerrarán. Muchísimas personas se hubieran subido al arca si hubieran podido entrar ya cuando la lluvia comenzó a caer. Pero ya se les había dado la oportunidad. El evangelio fue predicado. Las señales fueron mostradas y entonces el tiempo ya había terminado. La lluvia ya estaba cayendo. El juicio había bajado. Ahora, toda la nación tuvo que rechazarlo por cuanto fue llamada, como diríamos hoy, una nación cristiana. Así como nuestra nación también es conocida como nación cristiana. Eso allá fue conocido como la nación de Jehová. Eran su pueblo escogido y por lo tanto la nación por completo tuvo que rechazarlo. La iglesia ya lo había rechazado. La iglesia lo había votado y no querían nada que ver con él. Pero ahora estaba envuelto el mismo gobierno. Y así es nuevamente hoy. Se encuentra igualito hoy en día. Y aquí tenemos la escritura identificando exactamente lo que Jesús dijo que sucedería.
¿Por qué andamos a tientas en estas horas tan oscuras? ¿Por qué permitimos que esto se apodere de nosotros cuando hemos sido cabalmente amonestados? Así como fue en los días de Lot, vemos las mismas cosas ahora. Jehová ha preparado toda la escena y nos ha dicho, así como fue en los días de Lot. Vemos a los mensajeros allá en Babilonia esforzándose por sacar a Lot. Y también vemos el mensaje en con los elegidos. Abraham, el cual ya había salido. Todo está tan perfecto hasta el nombre, lugar y tiempo. Todo ha sido cabalmente identificado. Párrafo 23. Pero ahora está en las manos del gobierno. El gobierno es quien lo tiene que censurar ahora. Y lo harán. No se preocupe. Esta es una nación cristiana y tendrá que tomar su posición cristiana. Sí, así es. El reto está por delante. Toda la nación tuvo que ser traída al juicio por cuanto lo rechazaron. Esto ocurrió como en el año 70, cuando aquel gran general romano Tito ascendió a Jerusalén con su ejército de Roma y en esa aquella gente pagó el precio por haber rechazado a Jesús. Hoy en día, al contemplar aquella escena de juicio y vemos que lo dramatizan cada Viernes Santo y se habla tanto de ello y lo mismo de lo cual estamos hablando que sucedió allá en aquel Viernes Santo. Estamos encarando la misma cosa hoy mismo. Y nuestros ancianos están haciendo lo mismo que hicieron aquellos, llevando el asunto a semejante juicio después de que una semejante palabra prometida para hoy ha sido vindicada, igual como fue vindicada ya. Jesús era el hijo de un carpintero común, según pensaban ellos, pero él era la palabra de Dios hecha manifiesta. Y él fue cabalmente identificado por cuanto las obras de Dios se habían manifestado a través de él y probaron que él era el Mesías. Y hoy en día un caso muy semejante se ha presentado nuevamente cuando el Espíritu Santo se ha derramado sobre nosotros en estos últimos días y se ha identificado en nuestras propias iglesias. Y se ha probado por medio de las mismas obras que hizo cuando estuvo en la plenitud sobre Jesucristo. Ha hecho lo mismo en la novia. Está obrando igual. Sin embargo, lo queremos desechar. Recuerden que estas son cintas que estamos grabando y corren por todo el mundo. No solo estoy hablando a ustedes aquí en Phoenix, pero estoy hablando a la mitad del mundo en este momento porque tenemos un negocio de cintas que abarca todo el mundo. Párrafo 26. Noten pues que hoy en día tenemos un juicio muy semejante después de que se ha presentado la misma palabra identificada. Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Juan 14:12 dice, el que creyere en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Mateo 28, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del siglo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Hoy en día no solo han escogido un asesino, sino un asesino de la palabra. Es un satélite del primer asesino. Cuando los apóstoles estaban predicando el Evangelio, luego pasó a Ireneo y los grandes reformadores y los fundadores allá en la antigüedad y por fin llegó al reto del Concilio de Nicea. Allí decidieron formar una iglesia universal para forzar al pueblo que se sometieran a su jurisdicción. Muchos que han leído la escritura, la historia de esa época saben que muchos profetas llegaron vestidos con pieles, comiendo solo legumbres, y estos se esforzaron por mantener la palabra en alto. Pero ¿qué hicieron durante aquellos 15 días de política sangrienta? Por fin decidieron fundar la Iglesia Universal y así rescatar el paganismo con la cristiandad y presentarlo como la Iglesia Universal. Párrafo 28. Y hoy en día los protestantes se están uniendo en este concilio ecuménico, haciendo lo mismo, injertando las tradiciones del hombre, en lugar de tomar la palabra de Dios que ha sido cabalmente identificada por el Espíritu Santo, que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
La iglesia se encuentra en la balanza hoy y no llega a la medida. De nuevo, la iglesia se encuentra en el pretorio de Pilato. Sí, señor. ¿Y qué están haciendo? Están formando la imagen a la bestia. Es un satélite de Roma. El concilio ecuménico está forzando y forzará a toda denominación presente a que sean partidarios, y casi todas ya pertenecen, aún los del evangelio completo y todos los demás. La hora llegará cuando tendrán que llegar o quedarse afuera. Y en esta hora, cuando llegue esa clase de fuerza, usted ya se habrá identificado con la marca de la bestia. Exactamente. Párrafo 29. ¿Qué son? Rameras protestantes, y Roma siendo la ramera madre. Apocalipsis 17 dice que ella era madre de prostitutas. Exactamente. De las denominaciones protestantes. Ella tiene en su mano la copa de la ira de Dios como su testimonio. Esto es lo que nosotros creemos. Y cada uno diciendo lo mismo. Aquí está lo que la iglesia debe creer. La palabra de Dios. Y que la palabra de todo hombre sea mentira. Así debe ser. Párrafo 30 por último. Pero nuevamente hemos traído a Cristo a esa hora decisiva, como cuando él estuvo en el pretorio de Pilato. Pero un grupito, mirados como fanáticos, fueron echados a un lado con las cabezas inclinadas. Las denominaciones los rechazaron y los denunciaron y los corrieron y declararon: no tengan nada que ver con esa gente. Conviene que escudriñen la palabra. Entonces, enfocando en este concilio ecuménico, ¿qué está haciendo? Usted dirá, ¿dice la Biblia algo acerca de eso? Sí, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de la misma. Ciegos, desnudos, asistentes de iglesias, teniendo apariencia de piedad, mas negando el poder del Espíritu Santo, lo cual identifica a Jesucristo con su palabra. ¿Cómo puede un hombre reclamar tener el Espíritu Santo y luego negar la misma palabra, lo cual es el Espíritu Santo? ¿Cómo lo puede hacer? Su propio testimonio muestra que él no es lo que debe ser. Andan cometiendo fornicaciones espirituales, negando el poder de Dios. Pablo dijo en 2 de Timoteo, capítulo 3, que así sería. Vanagloriosos, soberbios. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta preciosa tarde y noche este mensaje: ¿qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 26 de enero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Párrafo 31. Oh, yo tengo un grado de doctorado y grado de PhD, LLD, pues para mí eso solo de Dios, que cuando comenzó, sí, señor, eso solo sirve para apartarlo de Dios. No lo atrae a Dios. Una sola cosa lo puede atraer a Dios, y ese es el Espíritu Santo, por medio de su palabra. El Espíritu Santo es el compás, y la estrella del norte es la palabra. El compás solo apunta hacia la estrella del norte, y el Espíritu Santo solo lo apuntará a usted hacia la palabra, no hacia algún movimiento ecuménico. No hacia alguna denominación, sino hacia la palabra de Dios. Recuerden que todas las demás estrellas se mueven con la tierra, pero la estrella del norte se mantiene fija porque está en el centro. Las palabras de todo otro hombre fallarán, mas la palabra de Dios no puede fallar, porque es la estrella del norte fijada en el centro. Amén.
Esta no se mueve con la tierra. No importa dónde esté la tierra, esta permanece igual ayer y hoy y por los siglos. Y Él es la palabra. 32. Hermano y hermana, yo les ruego en el nombre de Jesucristo que consideren esto. Si ustedes me han creído en lo que les he dicho en estos años, si Dios ha probado que lo que dije antes fue la verdad, y no fui yo, sino que fue su palabra, entonces les ruego en el nombre de Jesucristo que escudriñen esto. No sean ciegos a estas cosas que están encima de nosotros. Recuerden que la Biblia dice en Mateo 24:24 y en Apocalipsis 13:8 que todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo tomarán esta marca. Solo los elegidos, quienes están preordenados para verlo, podrán verlo. Todos los demás errarán por millones de kilómetros. 33. Vemos esta gran cosa que han armado ahora. La gigantesca maquinaria de Satanás, toda acomodada. Lo único que le falta, ya tienen toda la mecánica. Están esperando la dinámica para darle fuerza. Tienen su movimiento, su congregación y el gran concilio. La máquina está lista, pero están esperando la hora cuando se cierra la tapa. Entonces podrán poner fuerza a esa ley. Fíjense en las noticias que nos llegan por la radio y los periódicos. La cosa está encima ahora mismo. No tenemos tiempo para hacer otra cosa, sino aceptar a Jesucristo. Esto ha sido cabalmente identificado. 34. Hablamos de la gran máquina de Satanás, alistada para avanzar y destrozar. Correcto. Pero recuerden, la manada pequeña de Dios, los cuales creen la palabra, su mecánica también está toda en orden y están esperando la dinámica para encenderla con el Espíritu Santo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. El Espíritu Santo caerá sobre una iglesita que ha salido de las cosas del mundo. Damas que usan el cabello largo, un voto nazareno, probando que se han separado. Amén. 35. Un nazareno es uno que uno que se ha separado a la palabra de Dios. No todas aquellas Jezabeles vestidas en pantaloncitos cortos y de caras pintadas, llamándose cristianas, no señor. Y los hombres son tan debiluchos y flojos que se mantienen firmes por la denominación y se agarran del saco de algún César o Herodes en lugar de pararse fiel y recto por la palabra de Dios. Pero Dios tiene gente real, la manada genuina de Dios, a quienes no les importa lo que diga el mundo. Ellos creen que Jesucristo como ayer y hoy y por los siglos. Amén. Esto no es popular. Más bien lo hace a uno impopular, pero es la verdad y es el mandato de Dios que se haga y Dios lo hará. Dios les bendiga. No es mi intención hablarles duro, sino de amonestarles. Es mejor ser chamuscado que ser quemado. Así que pongan atención al aviso. El Espíritu Santo está hablando en estos últimos días. Todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro escaparán. Hallamos que la manada pequeña está lista para recibir la dinámica, arrebatarla al cielo y escaparse de toda esta tribulación. Alguien dijo, cuando yo estaba hablando, dijeron, hermano Branham, entonces usted no cree que pasará por medio de la tribulación. Le respondí, creo que la iglesia sí,
pero no la novia. La iglesia sí pasará por medio de la tribulación, sí, Señor, pero la novia está libre de eso. Amén. Ella más bien subirá en el rapto, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ella será levantada para encontrarse con su Señor en el aire, para celebrar la cena de las bodas. Ella no tiene razón por la cual pasar por la tribulación, por cuanto su Señor ya pagó todo el precio completo. Estamos tan agradecidos por eso, sí, Señor. 37. Después del rechazamiento de iglesia y gobierno, solo quedaba un clamor. Acabemos con él. Y es el mismo clamor de hoy. La iglesia ha rechazado por completo al Espíritu Santo. Eso está claro. Los miembros están saliendo de todos lados. Ese es el gran llamamiento de hoy. Presbiterianos, metodistas, bautistas, luteranos, etcétera. Pero la iglesia misma, la denominación no se puede mover. No, Señor, eso ya está denominado. ¿Y qué resta ahora? Sea crucificado. ¿Qué cosa se va a crucificar? ¿Nuevamente están crucificando qué? La palabra vindicada siendo la verdad. Sí, crucificando nuevamente la palabra de Dios. Así como Eva corrompió todo el mundo físico al rechazar una sola partecita de la palabra de Dios, así también ha hecho la iglesia. 38. Usted quizás me diga, hermano Branham, usted no tiene la interpretación correcta de esto. Esa es la opinión suya. Pero Dios no necesita ningún intérprete. Dios es su propio intérprete. Ese es el problema hoy. Tenemos demasiadas interpretaciones hechas por los hombres. Dios puede interpretarse a sí mismo. Su propia vindicación de su palabra es la interpretación. Los fariseos sin duda clamaron: nosotros tenemos la interpretación. Los saduceos decían: nosotros la tenemos. Pero Jesús era la interpretación. Amén. 39. La vindicación es la manifestación del poder y de la promesa revelada de Dios. Lean las escrituras y vean lo que la iglesia debe ser hoy en día. Sí, Señor, Dios no necesita intérpretes. Es exactamente lo que hicieron con Jesús. Que él no tenía la interpretación, pero él era la interpretación. Dios no tuvo que interpretar eso. La misma vida de Jesús lo interpretaba. Amén. Él dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida entera, eterna. Ellas son las que testifican de mí. Mas si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Si las obras que fueron habladas para este día no se manifiestan en mí, entonces no me creáis. 40. Pero ¿se manifestaron? Dios dijo que una virgen concebiría, y así fue. ¿Lo creen ustedes aquí? Cierto, pero ellos no. Una virgen concebirá, y así fue. Decía también: los cojos andarán, los ciegos verán, y esas cosas que sucederían. La palabra probó que así sería, y Jesús fue la manifestación. Moisés dijo: el Señor vuestro Dios levantará un profeta semejante a mí. La palabra viene al profeta, y la palabra es el discernidor de los pensamientos del corazón. Pero cuando le vieron obrando ese discernimiento, dijeron: este es Belcebú, un adivino. Es igual como los nombres que le ponen hoy, como santo rodador o algo parecido, ¿correcto? Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje. ¿Qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 26 de enero del año 1964. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 41 al 45.
Sí, hermano. Dios les bendiga. Continuamos la lectura de su grandioso mensaje. Párrafo 41. Él no necesitaba ninguna interpretación. Él fue la interpretación. Dios mismo lo probó por sí mismo. ¿Y quién es el hombre pecaminoso hoy? ¿O quién fue el hombre pecaminoso allá, quien negaría la interpretación de la palabra? Jesús le retó, escudriñar las escrituras. Ellas dan testimonio de quién soy yo. Ellas son la interpretación. Si mi vida no interpreta lo que estoy hablando, entonces no me creáis. ¿Qué hombre pecaminoso podría existir hoy, quien mirando la Biblia abierta podría negar que el Espíritu Santo es el intérprete para la palabra hoy, haciéndose conocer por manifestaciones de los dones y las cosas que él mismo prometió hacer en este día? Malaquías capítulo 4, se está cumpliendo y todas las otras escrituras se están cumpliendo. Y vemos que estamos al fin del tiempo. Uno no necesita ningún hombre para interpretar de estas cosas. No, señor. Se interpreta por sí mismo. Y así prueba que es el mensaje de la hora. Arrepiéntase y vuelvan a Dios. Todo mundo, iglesias, arrepiéntase y vuelvan a Dios. No traten de lavarlo de sus manos porque no se puede. El reto está frente a nosotros, así como estuvo allá entonces. Él dijo, escudriña las escrituras porque ellas testifican de mí. Jesús dijo, mis obras son mi intérprete. Párrafo 42. Le dijo a Moisés cuando lo encontró allá en la zarza ardiente. Le dijo, yo soy. Yo me acuerdo de mi promesa. Me acuerdo de que sacaría a ese pueblo con una mano poderosa. Yo les hice la promesa. Yo estaré contigo. Te estoy enviando a ti. De mi boca y las señales interpretarán si yo te he enviado o no. Amén. Eso es lo que los hombres y mujeres de hoy deberían estar buscando, una promesa de otro hecho y una interpretación de la palabra de Dios siendo hecha manifiesta. El problema con eso hoy día es que dicen, pues es que mi iglesia no cree en tales cosas. ¿Qué le pasa? Usted está viviendo en la sombra de otra edad. Esas iglesias fueron lo más correcto allá en su tiempo. Pero ¿qué de esta edad presente? Esta ya es otra edad. Usted no podría hacer a Juan Wesley creer el mensaje de Martín Lutero y que no existía santificación. No, señor. Usted no lograría hacerlos a los pentecostales creer en los bautistas. Así volviendo atrás, es que ya había hallado algo mejor. Cada uno vivió en la luz de su día. Párrafo 43. Y hoy en día los pentecostales se han organizado, se han acampado y igual como los demás antes, han vuelto a lo mismo, más a la palabra sigue avanzando. Y los está dejando atrás. Exactamente. Es que nos volvemos tan almidonados y formales, permitimos que nuestras iglesias lleguen a estar en cualquier condición y seguimos como si nada. Lo importante es que tenemos miembros, porque tenemos más que antes. Andamos adaptándonos de eso. Permítame citarles un proverbio antiguo. El diablo cuenta los suyos, mas Dios pesa los suyos. Aleluya. Eso es la verdad. Aún hoy, Dios lo pesa a usted por medio de su palabra, para ver si lo haya falto o no. Tremendo. A mí no me importan las multitudes o cuán impopular pueda ser, por cuanto es la palabra de Dios, siendo hecha manifiesta para esta hora. Exactamente, amén. No me importan las multitudes. O quién viene o quién no viene. La cuestión es la palabra de Dios, así como fue allá en el pretorio de Pilato. Somos pasados para ver si somos hallados faltos. Señor,
Nosotros creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Párrafo 44. Hallamos que él dijo a Moisés: yo estaré contigo y sencillamente usaré tu boca. Ve tú y habla la palabra. A medida que yo te ruego, las señales me interpretarán por sí mismos. Vean, Dios no necesita ningún intérprete. Él es el intérprete. La interpretación de Dios se prueba por sí misma. Dijo que él mismo era el intérprete de su propia palabra. Así es. Él se interpretó en Moisés y lo hace hoy también. Lo conocemos en la Biblia como el Elohim. Elohim es el todo suficiente. Él no necesita el consejo de nadie. Él se mantiene solo. Él es Dios y él es la palabra. Y cuando la palabra le promete algo a usted y luego lo identifica ante usted, ¿qué más interpretación desea aparte de eso? Párrafo 45. Oh hermano, oh hombre o mujer pecaminosa, ¿quién eres para levantarte y decir que está errado cuando Dios, con su Espíritu Santo y palabra prometida, ha interpretado esto abiertamente ante todos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para decir que está errado? Oh, persona tan pecaminosa, ¿cómo puedes hacer eso? Pecaminoso. ¿Y qué quiere usted decir con eso, hermano Brennan? Incredulidad. Existe un solo pecado y es la incredulidad. Dios no necesita las interpretaciones necias de los hombres. Él mismo se interpreta. Él ha dicho: yo soy el Señor, yo lo he sembrado y yo lo regaré de día y de noche, no sea que alguno venga y lo quite de mi mano. También en otra escritura él dijo que él vigila su palabra para ponerla por obra. Y ponerla por obra significa revelarla. ¿A quién? A sus elegidos. A aquellos que les ha sido dado el poder verla. Aleluya. Él la pone por obra a aquellos que son enviados para verla. Él vigila su palabra y la guarda de todas estas interpretaciones carnales tan ridículas. Tantos que aparecen diciendo: esta es la verdad. No, la verdad está acá. No, la verdad está acá. Dios es el correcto, la persona misma de Dios, identificada. Sí, la persona misma de Dios identificada. Párrafo 46, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 46 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. ¿Qué haremos con este Jesús llamado Cristo? Párrafo 46. Aquellos fariseos podían hacer el frente y decir: nosotros somos de Dios. Aquí tenemos las leyes y todo esto. Y allí está parada la misma palabra. Decían: terminemos con este, crucifícalo. Él no se identifica con lo que nosotros creemos, pero se identificaba con la palabra. Amén. Aquellos que tenían ojo para verlo, lo vieron, mas los que estaban ciegos no lo pudieron ver, y tampoco lo verán hoy. Así es, muchos de ellos se están sellando, acabando con toda posibilidad. Dios trae las cosas a cumplimiento, mostrando que son verdaderas. 47. Algunos dicen: pues yo creo hasta tal punto. Dicen: hermano Branham, yo puedo creer la Biblia, yo simpatizo con la Biblia, yo soy simpatizante bíblico, yo creo esto y aquello, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero simplemente no puedo creer todito porque mi denominación dice que no es así. Entonces, ¿qué clase de intérprete tiene usted? Un igualito al que tuvo Eva, el diablo. Él trató de interpretar la palabra a Eva y le dijo: esto aquí es correcto y aquello es correcto, pero seguramente
seguramente también es correcto. Lo que Dios diga es correcto. No importa cómo suene para otros. Cuando Dios dice que algo va a suceder, así será. No vaya usted a ampliar el intérprete de Eva. Oh, persona pecaminosa, ¿cómo se atreve usted a hacer eso? Sí, señor, es que están usando el mismo intérprete de Eva. 48. Como dije el otro día, nos esforzamos por identificar con evidencia. Lutero dijo, cree y con eso tienes. Pero el diablo también cree. Vino Wesley y dijo, gritas con esos tienes, pero halló que no tenía lo suficiente. Llegaron los pentecostales a decir, habla en lenguas y con esos tienes, pero no lo tienen. Los de la ciencia cristiana dicen, a la mar ya tienes los frutos del Espíritu, pero no lo tienen por cuanto niegan hasta la divinidad de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Cuando ese Espíritu que está en usted puede puntuar toda promesa con un amén. Luego Dios lo confirmará. Así fue exactamente con Jesucristo. Sí, ellos tenían mucha más evidencia del Espíritu. Tenían toda clase de evidencias. Pero usted no puede enfatizar ninguna evidencia en nada parte de Dios mismo manifiesto. Pero usted no puede enfatizar ninguna evidencia en nada aparte de Dios mismo manifiesto en su palabra. Esa es la única evidencia verdadera que existe de que usted es un cristiano. ¿Cómo puede usted llamarse cristiano y negar que 49? En el principio fue el verbo y el verbo estuvo con Dios y el verbo fue Dios y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El mismo ayer y hoy por los siglos. Él fue el mismo Dios que estuvo en David, el mismo que estuvo en Moisés, el mismo que estuvo en todos los apóstoles y es el mismo que estaba en Jesucristo para manifestarse allí con esa palabra prometida. Y es el mismo Dios hoy, la misma palabra, aclareciéndola la palabra de la hora. Que Dios tenga misericordia de nosotros, sí, Señor. Créele, Dios se interpreta por sí mismo, vindicando toda palabra, sí. Él es su propio intérprete. 50. Hermano, me pongo a pensar en la hora y me podría quedar en este punto por mucho tiempo. Pero tiene otro punto por delante. Yo creo y voy a decir que si no vigilamos bien, él está en las manos de nosotros. Los americanos, piénsenlo bien. Yo digo esto, no con ira, pero para alumbrar. Yo digo que la sangre de Jesucristo está en las manos de la iglesia americana hoy en día. La sangre de Jesucristo está en América. Toda la sangre de Jesucristo clama y centra de los metodistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales. Está en las manos de todos nosotros. Veamos si así es o no. Piénselo. La sangre de Jesucristo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso compañerismo. Por el tiempo vamos a terminar. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1964. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial y a todos ustedes, vamos a dar una oración y a despedirnos. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor, en esta tarde y noche de conocer más y más de acerca de tus mensajes de nuestro profeta Elías, Señor. Esto es el alimento espiritual para vuestras almas, Señor. Alimento que estaba guardado, Señor, para pequeñitos que quieran aprender, pero fue pasado para sabios y entendidos. Como dice textualmente Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Y hoy, Padre amado, estamos viendo nuestra realidad de Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas que también han estado en la cena juntamente, te decimos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu infinito gozo que tú nos das en vuestros corazones. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este glorioso compañerismo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente.
aquel que cree en esa perfecta palabra. Todo le será posible, porque esa palabra es Cristo. El mundo ha fallado y fallará en la boca de sus elegidos. En este último tiempo Él está presente en forma más grande que nunca en su gloria. No temáis manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos con su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. La caída vino porque la gobierna decidió apartar su mirada hacia aquel árbol errado y de él se maravilló. Pero ahora el fin de la caída ha llegado, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida, y estamos maravillados de la palabra de Dios. No temáis manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. En esa perfecta palabra todo será posible, porque esa palabra es Cristo. Él nunca ha fallado ni fallará en la boca de sus elegidos. En este último tiempo Él está presente en forma más grande. No temáis manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. Decidió apartar su mirada hacia aquel árbol errado y de ese maravilló. Pero ahora el fin de la caída ha llegado, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida, y estamos maravillados de la palabra de Dios. No temáis manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. No temáis manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor.